Hindu Igni. Ah, perdón, perdón. I am Ahmed. I love you. Casi 70 millones de personas se ven obligadas a huir de su país porque su vida corre peligro. Según los últimos datos de Naciones Unidas, convertirse en refugiado es una tragedia que cada vez le ocurre a más personas en el mundo. Los refugiados dejan atrás el miedo y llegan exhaustos a un lugar desconocido, solo con lo puesto y sin la posibilidad de comunicarse porque hablan diferentes idiomas. A veces enfermos y solos, otras acompañados de la familia que pudieron salvar, pero todos con la misma pregunta: ¿cuándo volveremos a casa? En los últimos 2 años se contabilizó la cifra más alta de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial, según el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Babes is a famous area. It was with the Syrian Free Army, but after the clashing, after the conflict, the Syrian regime forces take this area, and the Syrian opposition leave it sooner. Okay, so it's very hard to go back. إن شاء الله الله يفرجهم ونرجع كلياتنا حدا ما بيريد يرجع لبلده أهلنا بسوريا وكلهم بسوريا. Tres países expulsaron más de la mitad de la población de refugiados en el mundo: Siria, Afganistán y Sudán del Sur, que entre los tres suman el 55% de las personas que a nivel mundial se encuentran bajo el mandato del ACNUR. Ülkemize giriş yapmak isteyen tek bir Suriyeli vatandaşı yok. Tahmin ediyorum bu konuda yanlış bilgilendirilmişsin. Ben bunu hani biraz da spesifik bir konu. Abdullah bunun üzerinde duruyor. Şimdi hiçbir şekilde ülkemizin yanına gelip, sınırına gelip geri giden 7 ili kastediyorum. Bugün dahil. Colombia es el país que registra el mayor número de refugiados, con 7.4 millones de personas. Le sigue Siria con 6.3 millones e Irak con 3.6 millones. Aun cuando la cifra registrada es muy alta, los analistas consideran que el número real de refugiados es mayor de lo que pensamos, debido a que muchos entran sin registro oficial a los países de acogida. Un ejemplo de esto son los refugiados sirios. Oficialmente, la Organización de las Naciones Unidas estima que hay más de 2 millones de sirios en los países vecinos, pero este número se refiere solamente a aquellos que se registraron a la salida de Siria y llegaron a un país de acogida. Sin embargo, muchos de esos ciudadanos sirios que han llegado a diversos países, especialmente a Turquía, no se han registrado oficialmente como refugiados y por lo tanto no se incluyen en el total de la ONU. Debido a esto, se calcula que son casi 5 millones de sirios refugiados y no solo los más de 3 millones que contabilizan las Naciones Unidas. Pero, ¿hacia dónde van los refugiados? A nivel mundial, según las cifras de ACNUR, Turquía ha adoptado la política de puertas abiertas y es el país que recibe el mayor número de desplazados en el mundo. Nunca les pedimos por qué venían a Turquía. Nuestras puertas están abiertas. Nunca les cerramos la puerta porque se trataba de personas que estaban huyendo de las bombas, que estaban huyendo de los ataques aéreos, y nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades en primer lugar y hacer lo que se espera de nosotros. Las últimas cifras señalan que alrededor de 3 millones de personas han llegado a esta nación. Devlet olarak şu ana kadar bizden Suriye'den hicret eden kardeşlerimize yaklaşık 30 milyar dolar harcama yaptık. 2 milyon Suriyeli kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Batı 100 kişinin, 500 kişinin, 1000 kişinin, 5000, 10000 kişinin hesabını yaparken biz 2 milyon insanı. La llegada masiva de refugiados le ha ganado el nombre de país más humanitario del mundo, pero también le ha obligado a invertir grandes cantidades de dinero para atender todas las necesidades básicas de estas personas. Turquía ha instalado campos especiales que simulan pueblos completos, especialmente en las zonas cercanas a la frontera de Siria. Una muestra de estas pequeñas ciudades son los campos que se ubican en las provincias turcas de Kahramanmaraş y Gaziantep, en donde viven cientos de familias que salieron mayoritariamente de Siria. En estas regiones, el gobierno turco ha instalado pequeñas casas, escuelas, servicios médicos, hospitales y pequeños parques que pretenden mejorar la calidad de vida de los refugiados. Cada mes les deposita una suma de aproximadamente $100 en una tarjeta que les expide un banco turco para comprar sus víveres en una tienda perfectamente acondicionada dentro del campo. Todo esto mientras se resuelve su traslado o situación legal definitiva. Meblağın büyük bir kısmı yine %90 Türkiye'nin içerisinde yaşayan o insanlara harcadı. Bizim diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız bunu harcadı. Bizim STK'larımız bunu harcadı. Kızılay bunu harcadı. Bunu belediyelerimizin çok ciddi sosyal projeleri var. Rehabilitasyonla ilgili, bunların adam gibi yaşamalarıyla ilgili o projelere harcandı ve dolayısıyla sosyal bir devlet olmamız hasebiyle de bu insanların hiçbir tanesi köprü altında, parklarda, üstü açık, perişan bir şekilde asla yoktur, bulamazsınız. But I think the question, my question was a bit more specific. I'm saying from the amount of money that you're asking from Europe to help with Turkey with the burden sharing, how much of that money goes to the camps and how much of that money goes to people outside the camps? Aslında ülkemize giriş yapmak isteyen tek bir Suriyeli vatandaşı yok. But obviously you're spending more in the camps because the camps are really nice and you're giving people food, you're giving people education. I mean, the camps must cost more for the Turkish government than for the people living outside the camps who are working, who are paying their own lives. So I don't understand that. Şöyle, bu ben yatırımı kastetmiyorum. Yani kamplarda yapılan sabit yatırımlar elbette ki ciddi bir meblağ. Mesela buraya 60 milyon dolar civarında, 200 milyon TL civarında bir masraf yapıldı. Bu kampa mesela 60 milyon dolar civarında fiziki mekanlarıyla ilgili biz yatırım yaptık. Según las cifras de la Agencia de Desastres y Emergencias de Turquía, encargada del programa de refugiados en ese país, cerca de 21 millones de personas han recibido tratamientos médicos, incluida hospitalización y cirugías. Más de 310.000 estudian y 82.000 lo hacen en los campos especiales. Además, se calcula que más de 162.000 bebés han nacido en territorio turco. Lo que primero llama la atención al entrar a los campos de refugiados en Turquía son los niños. De los desplazados que acogen estos lugares, ubicados a escasos kilómetros de la frontera con Siria, más de la mitad son menores que suelen pasar su tiempo entre las rejas del lugar, en los parques, el colegio o en los corredores internos. 23. And how many kids does she have? Two. Do they born here in the camp? Yeah. Both? Yes, two of them? Born here. Ajenos a su situación real, juegan fútbol y sueñan con sus jugadores favoritos como Messi o Neymar, como cualquier otro niño. Ronaldo, Neymar, Dybala, Messi, Di María, Anadei, Ozil, Neymar, Maradona, Real Madrid, Barcelona. Los menores por debajo de los 18 años conforman más de la mitad de los refugiados en años recientes, señalan las cifras de ACNUR. Los niños, las niñas y los adolescentes representan el 31% de la población mundial de desplazados. Se ponen especialmente alegres cuando grupos de visitantes llegan al centro, miran con curiosidad y saludan. La gran mayoría son parte de los 3 millones de sirios que han llegado a Turquía, escapando de la guerra civil que ya cumplió 6 años. El problema es que de los 3 millones de sirios registrados en Turquía, la mayoría de ellos vive en zonas urbanas y alrededor de 270.000 están acomodados en los 21 campos de refugiados que administra el gobierno de ese país. Esto significa que solo el 10% de los refugiados en Turquía viven en campos especiales. La mayoría se mezclan con la población en las diversas ciudades. Otros se han desplazado a Europa y muchos también han perdido la vida en su intento por encontrar refugio en otros países. Sin que los gobiernos puedan tener control de los refugiados que ingresan sin registro, viven en las calles, en condiciones de pobreza, muchas veces de insalubridad e incertidumbre jurídica. İkincisi, bizim hiçbir kampımızın kapısı kapalı değil. Ama bu bir gerçektir. Yani bizim hepimizin evlerinin kapıları var. Bu salonun kapısı var. Şimdi bu salona kontrolsüz, akredite olmamış kimsenin girmesi mümkün değil. Bizim kamplarımızdaki kapılarımızın mantığı budur. Ve ihtiyaç sahibi olan herkesi de kampta eğer kontenjan varsa, neticede bu da bir kontenjan meselesi, biz asla kamplarımızın kapılarını kapatmıyoruz. Siz de görmüşsünüz, şimdi de göreceksiniz zaten. Kamplarımızda güvenliğimizde çok ciddi bir güvenlik tedbirlerimiz var. Amacımız içerideki bu insanları kötü niyetli insanlardan korumak. Neticede zaten bunlar kendi ülkelerinde çok büyük bir zulüm gördüler. Kendi liderleri, kendi devletleri tarafından bunların başlarına bombalar yağdırıldı. Bu kendi ülkemizde bu insanların güvenli bir ortamda, huzurlu bir ortamda her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı biz mekanları sunduk. Sizinle de beraber gezeceğiz. Sizler de dünyayı çok gezen insanlarsınız. Eğer dünyanın başka yerinde bizim Cevdetiye kampımız gibi bir kamp varsa sizden de onu bana anlatmanızı istiyorum. En general, según las Naciones Unidas, además de Turquía, hay más de 1 millón de sirios registrados en el Líbano, 660.000 en Jordania y 241.000 en Irak. Las autoridades turcas aseguran que los más de 25.000 millones de euros que han gastado en acogerlos no son suficientes porque se ha copado su capacidad. Turquía y la Unión Europea firmaron un acuerdo en marzo de 2016, según el cual el bloque brinda ayuda financiera para que el país acoja en su territorio a refugiados sirios y así evitar muertes. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan asegura que no han cumplido y pidió el pasado mes de septiembre de 2017 ante la Asamblea General de la ONU más fondos de la Unión Europea para solventar la acogida de los numerosos refugiados sirios en Turquía. Occidente y el resto del mundo tal vez no haga lo propio, pero nosotros seguimos admitiendo a los refugiados porque nosotros somos seres humanos y ante una atrocidad de este calado estamos obligados a mantener las puertas abiertas ante todos aquellos que están huyendo de la opresión y de la guerra. Y la comunidad internacional ha fracasado en su conciencia. La Unión Europea hizo algunas promesas que no obstante no respetó. Una cifra total de 3 millones de refugiados que nunca han sido objeto de discriminación étnica o religiosa de ningún tipo. Nosotros les hemos recibido con los brazos abiertos. La Unión Europea respeta sus compromisos y cualquier declaración que lo niegue no es cierta. El bloque ha movilizado 3.000 millones de euros para ayudar a los refugiados en Turquía. Ciertamente, los refugiados se han convertido también en un punto de tensión en algunas regiones del mundo debido a que los países de acogida son incapaces de hacer frente a la afluencia masiva de personas. Un ejemplo de esta situación es el Líbano. Con una población de 4.2 millones de personas, acoge a 716.000 refugiados sirios. Ningún país en el mundo tiene la capacidad de hacer frente a un aumento del 17% de su población en apenas 12 meses. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, el pacto entre la Unión Europea y Turquía y todos los acuerdos de cooperación internacional no han podido reducir el número de refugiados. Por el contrario, la población refugiada en el mundo ha aumentado alrededor del 65% en los últimos 5 años, según el informe de 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las guerras, el hambre, la falta de empleo y bienestar siguen siendo el motor de la inmigración mundial. Y por el momento no se vislumbra un final.